El correísmo agradece la militancia y el trabajo de Ronnie Aliaga tras su desafiliación. Un corto comunicado de tres párrafos, la Revolución Ciudadana se refirió a la desafiliación de Ronnie Aliaga procesado ahora mismo por Diana Salazar, y el cual él ha manifestado que todo esto es una persecución de parte de la Fiscalía por el caso Metástasis. Bueno amigos, esto es lo que vamos a ver en este video. Hola amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente aquí a su espacio Región Network Breaking News. Bueno, esperando que tengan un excelente fin de semana y feriado. Bueno amigos, alguna información que también ocurrió este fin de semana fue la desafiliación, como ustedes han escuchado también, de Ronnie Aliaga, día de la Revolución Ciudadana, lo cual hemos manifestado también, de que esto, como ustedes saben, podría afectar también un poco a las candidaturas de la Revolución Ciudadana para las próximas elecciones, porque, o sea, como ahora Salazar lo agarró a Aliaga como el operador de Javier Jordán, y según ella, él es el que estuvo operando todo, haciendo todo el trabajo, se puede decir político, que necesitaba Javier Jordán. Entonces, al cual también Ronnie Aliaga dice que eso es falso, que él no es el ruso, y así sucesivamente un sinnúmero de situaciones que han ido esta semana tanto la fiscalía como tanto Ruina Aliaga tirándose la pelota el uno al otro. Tú eres, no, yo no soy. No es que tú, contigo teníamos conversaciones íntimas donde tú me contabas que sí, que ni siquiera, que me vaya, que me quede. Y vueltas a alzar, no, mejor ya no voy a pararte bola, no voy a perder mi tiempo contigo. Un poco así se lo sintió esta semana, esas declaraciones entre estos dos, entre la fiscalía y Ronnie Aliaga. Pero la sorpresa también fue de que, al parecer, como lo hemos dicho, esta situación era muy saludable también, en cierta forma, para la Revolución Ciudadana, ya que, así como ahora, en cierta forma también está como que pareciera que Topic, por unas declaraciones que ha dado, en Topic, como que dice, ¿sabes qué? Mejor yo ya no quisiera mucho con estos casos de corrupción, ya no quisiera mucho, bueno, no es que él ha dicho eso, pero es como que con sus declaraciones tratar de decir, y mejor ahí nomás, compartir eso Cristiano, ahí nomás. Porque nos pueden manchar, o sea, mi imagen o la imagen del Partido Social Cristiano, o sea, pueden utilizarla para, o sea, con estas denuncias para dañar mi candidatura y puedo salir perdiendo. Entonces podría ser también, en cierta forma, también esto lo que pueda pasar con la Revolución Ciudadana y Ronnie Aliaga, de que pueden utilizar esta situación para manchar y crear los mismos medios de comunicación, ¿no? Crear un montón de generar información alrededor de Ronnie Aliaga y la Revolución Ciudadana. Entonces, como que con esto, sabe que usted vaya por allá, resuelva su situación, nosotros por acá, muchas gracias por todo el apoyo. Lo interesante era también de que, ¿cómo era la posición de este grupo político hacia Ronnie Aliaga? Porque de inicio ellos manifestaron de que parecía, mejor dicho, como que no le daban su apoyo, como que le decían, no, usted no nos sonaba, así como que estaban en cierta forma enojados, pero con un comunicado que dieron este fin de semana, se muestra de que en cierta forma apoyan todavía al ex asambleísta Ronnie Aliaga, o sea, ahí están, como dicen ellos, agradecidos por el trabajo que ha hecho Ronnie Aliaga. Como no van a estar agradecidos si fue el que más le dio, se puede decir así, oposición al denunciólogo Villavicencio cuando estaba vivo. Recordemos que Ronnie Aliaga, cuando salió la famosa foto de los tetones y eso que denunciaba Villavicencio de la piscina, y que lo acusaba directamente que él era operador, que él pertenecía al grupo, Ronnie Aliaga le puso una denuncia. Dijo, ok, muy bien. Dice, vamos, decía, vámonos a un juicio. Y para que tú me demuestres que yo, como soy yo
cómo soy, cómo es que yo pertenezco a este grupo de delincuencia organizada, el cual Denis Orgo nunca lo hizo. Tampoco presentó denuncia en fiscalía, nada, nada. El que sí presentó fueron era para que él le demuestre cómo él era, según él, su operador, bueno, ahora dicen operador político, sino cómo él estaba metido también en estos grupos, que eso ahora la fiscalía y la justicia está investigando también en todo lo que ha sacado en estos casos de metástasis y la purga. Entonces, fue el único que le dio contra a Villavicencio. Entonces, ustedes saben, Villavicencio era uno de los que le hacían mucha oposición a la Revolución Ciudadana, y que por una de sus investigaciones, el famoso Arroz Verde, salió para que eventualmente salga este juicio hacia Rafael Correa. Lo cual creó rápidamente un gran confrontamiento entre esos dos grupos, entre la Revolución Ciudadana y Villavicencio, y el que estaba siempre ahí en la asamblea cuando estaba también Villavicencio en esos tiempos, en la asamblea anterior, fue Ronnie Aliaga, y él le pasaba siempre reclamando. Le decía: cobarde, vamos a juicio, a ver, vamos, demuéstrame. Nunca lo hizo Villavicencio. Entonces todo eso también dejó, como nos damos cuenta, un sentimiento de agradecimiento, en cierta forma, a Ronnie Aliaga, ¿no? Y él también, cuando manifestó su decisión de desafiliarse, no se fue así como que, oh, mal agradecidos, ustedes, pues uno quiso tanto, no, dijo, yo sigo, incluso dijo así, fiel a nuestro líder Rafael Correa, fiel a la Revolución Ciudadana, pero por el momento mejor es para sano, mejor estar onda. Y ante eso, la Revolución Ciudadana envió un comunicado, también lo hemos puesto ahí en las imágenes, cual manifestó: comunicado a la Revolución Ciudadana ante la decisión personal de Ronnie Aliaga de desafiliarse del movimiento. No es que ellos lo votaron, él decidió salir. La Revolución Ciudadana, ante la decisión personal de Ronnie Aliaga Santos de desafiliarse del movimiento, expresa públicamente que estaremos atentos a que su situación jurídica se resuelva en el marco del debido proceso al que todos los ciudadanos ecuatorianos tenemos derecho. Muy bien, listo. Por bien de todos los ecuatorianos, exhortamos a las autoridades competentes, tanto nacionales como internacionales, a investigar las graves denuncias realizadas por Ronnie Aliaga Santos. El Buró Nacional acepta la solicitud de desafiliación y agradece su militancia y trabajo. Ahora, dice, aquí manifiestan, ¿no? lo pone, lo enfatiza. Exhortamos a las autoridades competentes a investigar las graves denuncias realizadas por Ronnie Aliaga, porque según lo que ha dicho en los chats que ha sacado Ronnie Aliaga, también de las conversaciones que ha tenido Dian Salazar, todo esto que está haciendo Salazar, según él, esto es una farsa, todo es mentira, todo lo ha hecho, ha guardado información, todo eso para afectar al grupo político de la Revolución Ciudadana. Y por eso ellos están también exhortando a que a nivel nacional e internacional se investigue también estas situaciones también de Ronnie Aliaga, que está denunciando ahora a la fiscalía. Es muy interesante. Pero bueno, amigos, este es el dato que tenemos por ustedes. Son temas bastante extensos, quisiéramos hablar un poco más, pero bueno, el tiempo se nos hace en los videos muy largos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Saludos.